Desde las mejores épocas del medioevo, algunos campesinos de estas tierras se consideraban poseídos por el diablo. Los endemoniados iban a la romería de Nuestra Señora del Corpiño en Lalín con la esperanza de verse libres del maligno que, según creían, les atormentaba sin piedad. Algunas de las muchas personas que lo lograron llevaban exvotos con la explicación del milagro que se había obrado en ellas. Había momentos en que la histeria contagiaba a las personas normales que asistían a la ceremonia. Beneficio de cuerpos y almas.